agua, sandías en la boca. De hacer agua, sandías en la boca. Y ahora que tengo que elegir, tengo tu mirada ausente. Tu voz, tu voz, tu voz inexistente. Tu voz, tu voz, tu voz inexistente. Contar que yo en verdad tengo dos bandas y yo no toco mucho solista, en realidad. Estoy muy nerviosa. Tengo una banda que se llama Las Malas, que la pueden buscar después en Spotify, y una banda de puros chiquillos de europeos. Entonces no pasamos mucho tiempo en Chile. Después, cuando vine para acá, hice una banda con puras chiquillas que se llama Reptila, y es como de afroelectrónico. Entonces tampoco es tan parecido a lo que hago. Pero durante todo ese proceso, como toco guitarra, he hecho canciones para mí sola, ¿cachai? Entonces, bacán que de repente existan estas instancias donde puedo como tirar un rollo que no tiro con mis bandas. Porque ya estuvimos tiernos, amorosos, ¿cómo se dice? Canciones de amor, pero bonitas. Ahora viene la canción de amor, punky. Igual, de repente, si quieren expresar y quieren hacer unas palmitas, llorar, gritar, está todo bienvenido, ¿eh? Estoy muy nerviosa, esto es muy íntimo, demasiado íntimo. Mira, que sea más o menos, no lo hace menos íntimo. Acción. Ay. La verdad, pero se saca.
favor, lo estamos esperando. Oye, hace tiempo que no cantaba esa canción. Puedo cantar en 6 octavos igual si quiero. ¿Qué hago? Mira. Esta es la última, ¿no, amigas? ¿Dónde va? A ver. Ya, mira, entonces tengo una canción que hice más o menos así. No. Ya, pero me tienen que ayudar. Dice: canto, llévate mi llanto. ¿Cómo dice? Canto, llévate mi llanto. Canto, llévate mi llanto. ¿Último? Canto, llévate mi llanto. ¿Ven que están intimidados igual ustedes? Ah, bien. Excelente, un aplauso para ustedes. Son el mejor público que tenían toda la vida. Ya, entonces va a empezar la canción normal, vamos a hacer el video y viene el coro y ustedes hacen ¡wow! Increíble. Llévate a mi canto, pa'
llévate, llévate mi ya. Tenía preparado. Ya mira, esto es muy oscuro. Se llama Gavilán y es. Vamos a hacer un poco de historia. Gavilán es una de las últimas canciones que hizo la Violeta Parra, El Gavilán, y es una obra que hizo ella para danza. Y algo que nunca se llevó a cabo porque se mató antes. Y se trata sobre el cortejo del gavilán hacia la gallina y cómo el gavilán se devora finalmente a la gallina. Lo que intenta explicar en el reino animal es cómo el machismo y la misoginia están en las relaciones vinculares, ¿no? Entonces, hubo un periodo de mi vida en que yo sentía que yo estaba siendo muy machista con mis vínculos amorosos, a pesar de ser mujer. Y esa contradicción no la podía entender, era como, ya, pero ¿por qué tengo que tener responsabilidad afectiva si soy mujer? Y estaba muy en esa posición, entonces a partir de eso y de ese cuestionamiento hice esta canción que se llama El Gavilán. Y bueno, después ahí con la letra usted, no, pero pasen por favor, todavía estoy explicando. Y claro, está en un momento muy oscuro, entonces la canción es muy oscura. Y ahí pueden interpretarla porque es una reversión, ¿no? Se perdió la explicación, ¿no? No entendí la canción. De ahí sus compañeros les cuentan, ¿ya? Gavilán, el gavilán siempre fui yo, el gavilán.
sermón. Oye, muchas gracias, no había, muchas gracias a los chiquillos de Tiny Plant Concert, al Barba que está haciendo el sonido, gran valor, y a los chiquillos que están haciendo cámara, y eso, muchas gracias, muy honrada de estar aquí, son un público excelente, así que eso, adelante. Oye, ¿qué les parece si le damos otro fuerte aplauso?